El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. Tal como están, continuamos con nuestro viaje al pasado en este segundo capítulo de Zaragoza es su historia. Hoy nos trasladamos a la época musulmana y, como no podía ser de otra manera, hemos venido hasta aquí, hasta la Jafería, donde tras ese arco de herradura que hace las veces de puerta de acceso principal, nos espera Bernabé Caballero Subiza, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y conocedor de este palacio monumental. Si quieren saber cómo y cuándo se construyó y cómo vivían aquí hace más de 10 siglos, quédense con nosotros que les vamos a sorprender.
ya estamos con Bernabé Cabañero. ¿Qué tal, Bernabé? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Mi obligación. Bueno, cuéntenos, para hacer una pequeña introducción, ¿por qué se construyó este edificio? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y qué partes todavía nos quedan conservadas de la época musulmana? El elemento más antiguo es la Torre Mayor, o Torre del Homenaje, que se conoce con el nombre procedente de la literatura romántica de Torre del Trovador, puesto que aquí García Gutiérrez localizó su famosa obra El Trovador, que dio origen a una obra todavía mucho más famosa, que es el libreto de Giuseppe Verdi de El Trovatore. En realidad, esta torre se construyó en un lugar que era muy estratégico desde el punto de vista del control de los caminos que llegaban a la ciudad de Zaragoza. A esta gran torre que se construyó entre los años 950 y 1039, se construyó un pequeño recinto por el sur, así como un edificio que ya fuera porque sirviera para la guardia o como una pequeña almunia, completaba esta torre. Pues después de esta introducción, Bernabé, si te parece, vamos a comenzar con nuestro recorrido. Vamos a visitar primero la Torre del Trovador como elemento original y nos vas contando qué restos islámicos quedan todavía allí.
estamos en esta torre del Trovador, estamos en la primera de las dos plantas islámicas que se construyeron aquí. Cuéntanos un poco para qué servían. Y una vez que se construye la aljafería, ya estábamos hablando de que ya estaba la Torre del Trovador, ¿qué funciones tiene esta torre dentro del palacio? La torre fue utilizada como dormitorio de los infantes, puesto que en realidad a la torre solo se podía acceder por dos lugares, que es por la puerta de la torre, que es esa que ven aquí a la derecha, o desde la segunda planta, que es lo que equivale al tercer nivel. De tal manera que protegiendo ambas puertas se garantizaba que nadie accediera al interior. Claro, naturalmente, también en el siglo XI la torre se utiliza como un último baluarte. Está concebido para que en el caso de que se conquistara la muralla y el propio palacio en el último momento como un último bastión, quedara la torre donde se protegieran los mandatarios. Una situación que parece que sí que se produjo en el año 1039, cuando la dinastía de los Tuyibíes fue sustituida por la de los Judíes, puesto que los sillares del exterior de la planta baja, es decir, el primer nivel, presentan muestras evidentes de calcinación por el fuego. Thank you.
si te parece, vamos a ir hacia el laboratorio y vemos también el testosterona norte que hemos comentado antes y nos cuentas para qué servían. ¿Te parece, Bernabé? Venga, pues vamos para allí. Justo al lado, Bernabé, del Salón de Oro, que acabamos de estar allí y que hemos visto los dos dormitorios que había a los lados, está el oratorio. Esta pequeña sala en la que estamos, muy bien conservada. Cuéntanos un poquito a qué venían aquí a orar, desde luego, pero qué significaba en época islámica. Esta sala. El oratorio privado del palacio. Era el oratorio que utilizaba el mandatario de Zaragoza. Entonces la aljafería tiene dos claros.
eso, la propia fachada del oratorio ya tiene el aspecto de un mihrab, con una serie de inscripciones religiosas propias de un mihrab. Por eso, la idea de que el mandatario de Zaragoza hiciera su acto de adoración a Dios dentro de este oratorio lo situaba cerca de la blasfemia, cerca de la herejía, pero no totalmente, puesto que hay un pequeño apéndice direccional que es este mihrab dispuesto hacia la Meca. Este oratorio parece un mihrab. Son pequeños detalles los que demuestran que no es un mihrab, como el que exista un pequeño arco dispuesto hacia la Meca. Además, en el mihrab hay una inscripción con un texto coránico y además está la propia representación en la bóveda de una concha o venera. Concha que representa el agua y la vida, puesto que las conchas solo aparecen donde hay agua, y para que haya vida es necesario que haya agua, y el único ser capaz de crear vida es Dios. Hablabas de conchas y precisamente vemos que hay conchas alrededor de lo que es el mihrab, pero tú me comentabas que no son exactamente iguales, ¿verdad? Que las de dentro. ¿Por qué? Porque resulta que únicamente las que hay en el intrados del arco tienen 7 gallones, que es una evocación a los 7 cielos del paraíso. Y en este oratorio en el que estamos, ¿qué?
símbolos podemos contemplar que todavía se conserven de hace más de 10 siglos? Sí, en este oratorio se conservan muchos restos originales. De hecho, antes de que se comenzara la restauración de Francisco Íñiguez en 1947, era la estancia de la que más restos quedaban. Cuando en 1955 Oleja Grabar estuvo aquí Zaragoza, fue la única estancia que le dejó visitar la jurisdicción militar. Bernardo, estamos en el patio de Santa Isabel, última localización de nuestro programa de hoy. Estamos rodeados de agua, como vemos. Aquí a la derecha hay una alberca que es de época islámica, es la parte del testero sur de la Aljafería. Cuéntanos un poco la importancia de este patio. Central del Palacio de la Aljafería era el que era utilizado por los mandatarios y la familia del soberano, mientras que el tercio oriental es donde en la zona noreste se encontraban las cuadras, el cuerpo de guardia, la entrada en Recodo, y en la zona sureste donde estaban las viviendas.
poco la atención es que en el pasillo central hasta la alberca que hemos comentado está un poquito más elevado del resto. Esto responde a algo curioso, a alguna anécdota curiosa, simplemente forma parte de una de las remodelaciones de la cafetería. Sí, las excavaciones que hizo Manuel Martín Bueno se encontraron. Vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y a ustedes les emplazamos al siguiente programa en el que continuaremos aquí en la Aljafería, pero ya viendo las reformas con la llegada de la época cristiana. Mientras tanto, les dejamos con el anecdotario histórico de Guillermo Fatas. Aljafería, el palacio de Abu Jafar, eso es lo que quiere decir, fue construida por un rey exquisito, poeta y músico, uno de cuyos nombres era Abu Jafar. Y esta es una dinastía completamente civilizada y casi barroca, que no es nada integrista en materia religiosa. Por eso, contraviniendo el precepto
idolatría, estos musulmanes saracustíes de Zaragoza, que no son idólatras para nada, representan algunos animales en el palacio, por ejemplo, un faisán. Los últimos años de la taifa de Zaragoza, del reino moro de Zaragoza, llegaron aquí los talibanes. Los talibanes de entonces, que eran los almorávides, las hermosuras de Aljafería incluyen estos detalles de heterodoxia propios de una dinastía tan civilizada como fue la que construyó el palacio. El Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado este